padrecito. Señora, póngale cadencia, póngale sabor. Y el señor se queda viendo en el sofá y dice, sí, vieja, ponle eso que dice. Ponle para que sepa. ¿Y tú qué? A ver, cara dura, ¿y tú qué vas a hacer? Pues nomás verte, disfrutar, gozar del momento, ¿verdad? Ya se movió, se movió. Vea cómo cada quien tiene su manera de saludar. Sí, aquí estoy en la cámara con Mike. Ese es su saludo. Así, está el bache ahí, ¿verdad? Ahí cae de repente en el bache, pero mire. Buenos días. Luego estamos acá con el pollo. Y mire. Ahí le estamos saludando. Iniciando este día, ombligo de la semana. Miércoles, doblando, desdoblando, moviendo todo maravillosamente. ¿Cómo amaneció? Ahí se está tomando el cafecito, mire. Qué sabroso, gracias, pollo. Y ahí está Facio en la consola y dice uno y dice dos. Y vamos con la cadencia mientras Marlon le sube a la música. Nos vamos con ritmo, mira, Facio, así. Y ah, y ah. Cambió de canción ahorita, fíjate. Ahí está. Oiga. A ver, Facio, ahí vamos. Y ajá. A ver. Oiga. Eso. Y entonces Pati Acosta hace esto de oh, está el ritmo. Y entonces volvemos con y lleva el control perfectamente. Y entonces vuelve la música. Y entonces se apaga la luz. Que ahí está este Luis. Luis. Y luego se enciende la luz. Y luego se apaga. Y luego se enciende. Y entonces Valentín llega y dice, ¡ah! ¡Ah! Y luego, y luego, y otra vez, y, personal, Jesus. Está Bertita ahí en el teléfono, 2020-8865, y también está Mirna Cárdenas. ¿Dónde está Denigris? Ah, sí, es cierto, Denigris. Dice, ay, para acá, perdón. Acá. Y luego con ritmo. Pero háganlo conmigo quienes están viendo el programa, porque están así gague. A ver, ustedes también háganlo. Hagan este movimiento. Y vean cómo se ve su pantalla. Y Luis, la capa. Y ahora se quita la capa, se pone la capa y se la quita, así, ¿eh? Luis y Chuyito, ¿están ahí? Luis y Chuyito, que nos traigan unos taquitos. Ah, ¡qué sabroso! ¿Verdad? Fíjese usted que hay diferentes formas de saludar. ¿Eh? Mira así, ¿qué huele? ¿Eh? ¿Qué huele? ¿Qué hay? ¿Qué hay contigo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué pasó? Dijo, ya, déjame, déjame. Es que hay una pareja, bueno, no es una pareja, son tres amigos que hicieron un video sobre las formas de saludar y me pareció muy bueno. Sí, sí es cierto, la manera en que nos saludamos y depende de cómo somos, qué temperamento tenemos, qué edad tenemos, en dónde nos desenvolvemos y con quién nos estamos saludando. Porque no saludas igual a tu jefe que a tu mejor amiga, o a tu mejor amigo, o a tu pareja.
¿verdad? No se saludan igual ustedes, los señores que están ahí, que tienen más de 30 años de estar ahí. ¿Cómo se saludaban al principio? Cuando se veían en la plaza. Cuando se veían en la plaza y estaban ahí platicando, ¿verdad? Bueno, ¡mua! ¡Mua! Y ahora, ya nomás eruta el señor. Y la señora, ¿qué pasó? Hazte para allá, hombre. ¿Qué de comer? Ah, tú nomás estás pensando en eso. Ponte más romántico acá, hombre. Ya la señora ya mejor ni dice nada. ¿Ya para qué digo nada? Me responde con un tosido. Oye, ¿qué dijo? Oye, viejo. Pues, ¿cómo, verdad? Igual. Oye, es que sí es cierto, te voy a decir una cosa. El señor ronca en la noche y le dice a la señora, pues te aguantas porque yo todo el día te estoy oyendo hablar. Todo el día estás hablando y no te callas. Pues ahora en la noche yo soy el que me encargo. Y la señora, bueno, el karma, dijo la otra, ¿verdad? El karma, comadre, pues no te callas, estás todo el santo día. Nomás se calla para agarrar aire. Y el señor así, en neutral, ¿verdad? Así, tic, tic, tic. Y dice, ¿me estás oyendo? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Sacar la basura? ¿No le bajé la tapa al baño? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Nada, te estoy contando de la chiquis. Oh, la chiquis, ¿qué me importa? No, ese chiquis, ese es otro. Chiquis, el de aquí, está en el sexto piso, tomándose la foto. ¿Todavía no le hallan? Y la chiquis, la que se come las hamburguesas, ¿dónde quedó? Viene la tarde, ¿verdad? Saludos a todos los chiquis y chiquis, hombres y mujeres que nos están escuchando y viendo porque nos sentimos muy identificados, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo saluda usted? Yo le quiero decir a los señores que bueno, a la señora le gusta sentirse querida, sentirse amada. Y señoras, a los señores les gusta su espacio, ¿eh? Sí les gusta su espacio. De que ahí están encima, ¿sí? Y el señor, espérate, espérame, dame espacio, no me sofoques, ¿verdad? Así luego son. A él le gusta su espacio y a ella le gusta sentirse amada, le gusta sentirse querida, ¿no? Ahora, si la señora quiere sentirse amada, déle espacio. Señor, si usted quiere que le den espacio, ámela. Quiérala. Hay señores muy cariñosos, sí. Facio es muy cariñoso. Sí, Facio. ¿Con quién? Obi, sí. Es cariñoso. ¿Cómo le dices a tu esposita, Facio? Bebé. Le dice, hola, bebé. ¿Verdad? ¿Y ella cómo te dice? Cholío. Ah. No, también le dice, no se puede. Oh, no se puede decir. Son palabras mayores, llegamos a una tonalidad oscura, roja, ¿verdad? Oye, es que es bien bonito cuando nos empezamos a comunicar con palabras de estas que dicen y hacen sentir, que se sienta. ¿Ya podemos ver lo de los saludos? Bueno, fíjense que sí es cierto. Se quedó con la... Oye, pero sí es típico el sordeado, ¿no? Cuando no quieres, no te hagas, que tú también lo has hecho. Que no quieres que te vean. Y entonces así como que... ¡Ching! Que no me vea, que no me vea. Y de repente, ¡eh! ¿Eh? ¡Ay, sí! Que el saludo es para atrás, el de atrás y tú así. Vamos a un corte, regresamos. Esto es ¿Qué hay contigo? 2020-8865. Saludos para Martín Sánchez, que está en Laredo. Gracias, Martín. Telma Tenorio, buenos días. Gracias, Telma. Telma Andaverde, del Valle de Texas. Saludos a todo el Valle de Texas y gracias por estar sintonizando. Janet de León dice, saludos, ya te estoy viendo en mi casa con mis chiquitines, con Paola. ¡Hola, Paola! Diego
vamos a mandarles un... A ver, Paola. Para Diego. Y para Tony Baez. Eso, salud. Lo tengo en observación. Dice, aquí están en la casa porque tengo a Diego en observación por un medicamento del déficit de atención, pero aquí está viéndote. Un saludo. Diego, tú eres especial. Tú eres un genio creativo. Que nadie te diga lo contrario. Adelante. Estás muy bien. Y vas a hacer cosas bien bonitas en esta vida, igual que tus hermanitos. Pati Hernández, saludos para ti. Abraham Rojas, que está en Guadalajara. ¡Saludos a la Perla Tapatía! ¡Qué cosa tan bella! ¡Guadalajara, Guadalajara! ¡Qué belleza! ¿Cómo amanecieron allá? ¿Qué temperatura tienen? Porque acá está así bien rico. Está así como por ahí de 22 grados y salió el solecito y bien a gusto. A ver cómo amaneció allá en Guadalajara. Y luego dice Juanis Castro, buenos días, aquí presente, saludos a todo el staff, gracias, y allá arriba no se hagan, órale, no sean maleducados, nos están mandando, no hombre, allá arriba andan en los tamales, o qué cosa, que gracias, dicen, allá arriba también, y luego dice ella, soy una persona que dice sí a la vida, receptiva, abierta, para las bondades y grandeza del universo, gracias por ayudarme. Me permito que todo mi ser vibre de luz. Gracias, Olga Nelly, por ayudarme a crecer en mi camino. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Gracias! Está diciendo la tropa de allá arriba. Estamos todos conectados. Pues, Juanis, te abrazo con todo cariño. Muchas gracias por lo que nos compartes. Diana dice, ¡uy, yo te escuchaba de niña! Sí, te creo. Ya no nos cosemos al primer hervor. Ya ha pasado algo de tiempo. ¿Verdad? Y pues eso también es bonito, eso también está padre, que te digan, yo te escuchaba de niña. Sé de personas, cuando yo daba charlas en colegios, ya no, ¿verdad? Pero cuando daba charlas en colegios, pues secundarias y así, me tocó toparme hace poco con gente de que ya soy mamá y yo te escuché en mi secundaria. ¡Wow! Y me acuerdo que yo en ese entonces, a los chavos que les daba charlas les decía, no se van a quedar así. Al rato van a ser ustedes los que vengan aquí a hablarles a los alumnos que están ocupando los espacios que ahora ocupan ustedes. Al rato van a ser ustedes los que vengan a tener que decir algo, porque vienen a mostrar algo, a enseñar algo. Y mira, muchos de ellos pues ya son papás. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Bueno, ya no damos charlas en colegios, pero sí damos charlas en otras partes, ¿no? Bueno, produccionesolganelli@gmail.com para quien pregunta cuál es nuestro correo, produccionesolganelli@gmail.com. Claudia Villegas, gracias. Isabela Márquez, muchas gracias, Isabela. Bo Guzmán, saludos para ti. Sharon Araya está en San José de Costa Rica. Saludos para ti hasta San José de Costa Rica. Qué belleza, Sharon. Gracias por estar con nosotros. Y Janet de León, gracias por tus palabras, bonito día. Igual para ti, Janet. Y Rocío Bautista, saludos, me encanta tu programa. Gracias, tío. Un abrazo para todos. Bueno, yo les quiero compartir, no me quito los lentes porque tengo que leer algo que les quiero compartir, de un fotógrafo francés que se llama Jean-Arthur Bernard. El señor ya tiene como 74 años. Él trabajó para la revista National Geographic. Y ha ganado varios premios y es una eminencia. Le invito a conocer su trabajo, no solo de foto, sino de video. Hace unas tomas desde lo alto hermosas. Bueno, acaba de hacer un proyecto que está en YouTube en tres partes. Se llama Human, o sea, humano. Humano. Hay tres partes, o sea, son tres volúmenes. Le voy a presentar unos fragmentitos del primer volumen, porque cada uno de los volúmenes dura 2 horas. ¿Cuál es la idea que tuvo este director, este fotógrafo, Jean-Arthur Bernard, con este proyecto? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué amamos? ¿Qué luchamos? ¿Qué reímos? ¿Qué lloramos?
Esa es nuestra curiosidad, dice él. La búsqueda de descubrimientos. Dirigido por estas preguntas, este cineasta y artista Jan Arthus Bernhard pasó 3 años recogiendo historias de la vida real de 2.000 hombres y mujeres de 60 países. Fíjense, 3 años recogiendo historias de la vida real de 2.000 hombres y mujeres de 60 países, trabajando con un equipo dedicado de traductores, periodistas y cámaras. Jan captura temas muy personales y profundos que nos unen a todos. La lucha contra la pobreza, la guerra, la homofobia y el futuro de nuestro planeta. Todo ello mezclado con momentos de amor y felicidad. Bueno, te vamos a presentar un primer fragmento en donde vas a escuchar la voz de un caballero, de un chico de Estados Unidos que se llama, creo que Leonard. Él habla acerca de algo que él vivió, algo que él experimentó. Les recuerdo que cada una de las personas que intervinieron en este documental, la mayoría están hablando en un medium shot, así en una toma de aquí para arriba, en un fondo oscuro, y se ponen a hablar de algo muy personal de ellos, una manera muy personal de ver las cosas. Aquí lo interesante es que ves rostros que en tu vida ves, rostros de gente de Somalia, de gente de, Camboya, de gente de Somalia, de África, de Arabia, de Asia, personas que dices tú, pues en mi vida voy a ver, quizás. Gente que no te imaginabas que podría estar pasando cosas como esas. De repente nos encerramos tanto en nuestros problemas que sentimos que somos los únicos que sufrimos y los únicos que padecemos cosas. Pero al escuchar la historia de otros, dices, eso es lo que nos hace humanos. Ese es el inicio del documental para que usted viera el tipo de tomas que él maneja y en escenarios que no nos son comunes. ¿Sí? El desierto, por ejemplo, es algo que no estamos acostumbrados a ver. O la mala dinámica en la que se mueven ellos allá. También los rostros que vio usted al principio, creo que uno, si acaso, es más o menos común a lo que estamos acostumbrados a ver nosotros. Pero los demás eran rostros y expresiones que no estamos acostumbrados a ver. Entonces, de regreso, le vamos a presentar a Leonard de Estados Unidos hablando acerca de algo que él experimentó, algo que él vivió y que le hizo transformar su vida, que le hizo hacer o marcar un parteaguas, ¿no? A partir de ahí en adelante, su vida se transformó. ¿Qué fue lo que Leonard vivió? Viene documentado en esta película de Human. Lo puedes ver, lo puedes encontrar en YouTube. Vamos a hacer un corte y regresamos. Gracias a la gente que nos está llamando al 2020-8865. Llamadas. Espéreme tantito. Ya. Llamadas bonitas. ¿Qué anda haciendo, señora? Le acaba de prender. Los que están viendo el programa en la noche están así como que... ¿Qué está diciendo? Despabílese. A ver, Lidia González, en San Nicolás. Saludos para San Nicolás. Felicidades. Salude, por favor, a mi familia que está en Houston. Siempre la ve. La familia García González. Saludos para la familia García González. Un saludo de terremoto. Así. No es de terremoto, pero de amor, de cariño, de vida,
de gozo, de luz, que tiembla, ¿verdad? Gracias, Lidia, y saludos para la familia García González y a la gente que nos está viendo en Houston. Queremos ir a Houston pronto, ¿verdad? A ver, saludos también para Victoriana, que dice saludos, bendiciones a todos los que realizan el programa. Muchas gracias, gracias. ¿Cómo no? Luis Rodríguez dice, soy de la tercera edad. Fíjese lo que dice este señor. Soy de la tercera edad. Desde joven he sido muy apartado de la gente. Ahora de grande me gusta platicar con la naturaleza, con los árboles, con las plantas, con los animales. ¿Estaré mal? No. No. Al contrario. De hecho, los árboles, la naturaleza y los animalitos están contentos porque usted les habla, nadie los pela. Nadie los pela y los ves hasta inferiores. Somos seres vivos del reino vegetal, animal, mineral, humano. Todos estamos colaborando para que haya vida. El único reino que hace daño es el humano. De hecho, es el que mata, consume, aplasta, le vale. Los demás no. Los demás están colaborando, colaborando, colaborando. Entonces, que un humano llegue y hable con el árbol, y hable con el perrito, y hable con la planta, pues ellos así como que vaya alguien que nos pela. No, no está mal, don Luis, al contrario. Creo que hace falta que tengamos más contacto con los otros reinos. No nada más somos nosotros. Nos sentimos bien acá, ¿no? Somos la trompa de la máquina. Somos lo más alto. No, hombre, para nada. Nos falta mucho. Estamos creciendo, estamos aprendiendo, estamos caminando. Y es bien interesante volver a conectar con la naturaleza como usted lo hace. Lo felicito por hacerlo. Bueno, ahora sí, vamos con Leonard de Estados Unidos, que viene en este documental que se llama Human, en la primera parte, del cineasta Jean-Arthur Bernard. Alguien condenado a cadena perpetua por 2 asesinatos y encontrar la manera de saber lo que realmente es el amor, precisamente con una familiar de las personas que mató. Podría haberme odiado, sin embargo, me mostró compasión, me enseñó lo que es el amor, porque él aprendió que el amor tiene que lastimar, porque su papá le pegaba con maderos y con cables y le decía, me duele más que a ti, es que lo hago porque me importas, porque te amo. Entonces dice, yo crecí con una idea errónea del amor. El amor tiene que doler. Entonces yo lastimaba a la gente que amaba. En fin, que cuántas historias no habrá en la cárcel, ¿verdad? Los que están ahí presos y muchos de nosotros los juzgamos como que, ah, no, que ahí se quede, ah, que se refunda. No tenemos idea, ¿no?, de qué historias hay detrás. Nadie está justificando lo que hayan hecho, pero sí me parece que nos hace falta saber un poco más, no quedarnos en la superficie juzgando como jueces o verdugos, sino como humanos, que ese es el propósito de estas películas, Human, las 3 que están en YouTube. ¿Qué más hay? Ahí adelante, en el siguiente fragmento que le quiero presentar, está ahora hablando alguien de Japón, Sunao, de Japón, habla acerca de su experiencia con su esposa, cómo vivió él con su esposa. Saúl, de México. Saúl, sí, se llama Saúl, pero va usted a descubrir quién es ahora Saúl. Saúl, de México, y Aicha, de Senegal. Ellos 3 comparten sus experiencias. Son experiencias... Bueno, ahí vemos las 3 historias. En la primera, el señor japonés que fue irradiado por la bomba de Hiroshima, que no podía casarse con el amor de su vida. Ellos intentaron suicidarse y no pudieron. Después de 7 años y medio, les dieron permiso de casarse y se casaron. Y en el segundo caso, Saúl, que pasó por la transición sexual de nacer niño y ahora ser mujer, pues por todo lo que habrá pasado, que no lo cuenta, pero nada más ya habla acerca de su primer amor y demás. Y en el tercer caso, una mujer de Senegal hablando de que su esposo tiene otras 2 esposas. Entonces, vemos que todo depende también de la zona donde hayas nacido. Todo depende de cuál sea tu raza, tus ideas, tus costumbres, pues es lo que vives. Pero hay mucha gente que se sale,
se sale de ahí para empezar a vivir cosas completamente diferentes. Venimos a hacer cosas distintas, incluso en una zona en donde todo está tan arraigado, todo está tan solidificado, tan soldado. Ya ves cómo el metal, cuando se solda o suelda, creo que es lo correcto, ahorita lo checo, cuando está ahí soldado eso, pues ya queda, hay gente que así está, ¿no? Como soldada y soldada también, y hace falta ya suavizar. Vamos a regresar para compartir un poquito más de estas historias ahora con alguien de Francia, de Líbano también, es muy interesante. Ahorita regresamos. Una gaita electrónica. ¿Sabe lo que es una gaita, verdad? Este instrumento así, escocés. El que la toca se hace llamar hebia. Súbele. Bueno, ahí ya no se oyó la hebia, digo, la gaita. Ya no se oyó la gaita ahí. Pero es una gaita electrónica que se oye muy padre. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Él la inventó, este gaitero andaluz, hebia. Bueno, saludos para Mari, que está en San Nicolás. Dice, soy tan feliz con todo lo que tengo, mucho o poco lo disfruto. Esto es felicidad, pero hasta a veces me da miedo, dice ella. Le da miedo la felicidad, porque piensa seguramente como muchas personas, algo me va a pasar. Como dicen los estadounidenses, too good to be true. O sea, demasiado bonito, demasiado bello para que sea verdad. Pues nada es demasiado bello para que no sea verdad. Usted se lo merece. ¿Sabe por qué? Simplemente porque usted lo ve. Lo ves. Y al verlo, pues entonces lo disfrutas. Hay mucha gente que, ponemos el ejemplo de cuando comes, que comes y no te das cuenta que ya acabaste el plato, ya está limpio y, ay, pues ¿qué comí? Ni cuenta me di. Andas en otra cosa. ¿Y qué pasa cuando usted se sienta y come? Dices, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué delicioso está esto! ¡Uy! ¿Quién lo preparó? Oye, qué bueno está. A ver si me pasas la receta. Estás disfrutando, estás gozando. Dime, ¿te da miedo? Pues no. Simplemente estoy disfrutando el momento. La otra persona ni cuenta se dio de lo que se zampó. Lo que se zampó, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está distraída. Entonces, lo que pasa es que tú estás atenta. Usted está atenta, señora linda. Por eso está disfrutando plenamente. Y eso, pues, es un regalo que usted misma se da. Entonces, ¿para qué tener miedo? Al contrario. María de Los Ángeles, felicidades, Olga Nelly. Dice, yo la veo y siempre bailo y hago todo lo que dice. Yo soy feliz. Qué bueno. Ella está, dice, vuelvo a nacer, dice ella. Ay, pues, me encanta saber que de algo podemos servirle, señora linda. Pues, para eso estamos aquí. Para levantar el espíritu, que de repente dice, ya, estuvo bueno, hombre, de tanta preocupadera. Eso es el amor, justamente. Cuando uno escucha las historias que han vivido otros, dices, no, bueno, y yo me quejo, ¿verdad? Igual te sientes identificado. Pero cuando escuchaba a la señora del Líbano, la experiencia después del divorcio, que el esposo la apuñala, porque quiere matarla, dices, bueno, pues no se compara, ¿verdad? Sin embargo, mírenla, pues ahí está. Sobrevivió a eso. ¿Y qué dijo ella ahorita? Fue el inicio de mi vida. A partir de ahí comencé a vivir de nuevo. Y lo que dijo este señor, al final, su esposa 2 años, en silla de ruedas, él batallando, pero dice, me encantaba hacerlo. Eso es el amor. Oigan, y el primer caso del señor Philippe de Francia, que perdió brazos y piernas en un accidente. Su esposa lo deja y luego se inscribe en una de estas cosas de internet para conocer a alguien y no ponía la foto completa, nomás ponía su cara, ¿verdad? Pues varias se interesaron, pero ya que sabían de su discapacidad, pues, pero la persona que se quedó, pues, sí supo todo y ahí está con él y, pues, bueno, eso nos hace humanos, eso nos hace humanos. A ver, ¿cuál es la toma, Facio, que están teniendo los... todos ahí en el documental? Medium close-up. Es un medium close-up. Todos los que participan en la película
que dura 2 horas y pico, está en medium close-up. Este es un medium close-up. Ok. Entonces, déjenme que les cuente lo que yo he vivido. Ay, ya voy a, me falta el fondo negro, ¿verdad? Déjenme que les cuente. Cada quien tiene sus cosas, ¿verdad? Si a cada quien lo paramos enfrente de una cortina negra, este es close-up, para que se vean las arrugas y la papada, todo. Sí, pues ya han pasado los años, ¿verdad? Pues sí, a mucha honra. Pues cómo no, pues imagínate tú. Si a cada quien lo pusiéramos en una cortina negra a contarnos lo que ha vivido, sería bien interesante, a ver si lo hacemos, Facio. Tú lo diriges y yo te traigo a la gente para que animarlos a hablar. Eso sería bien interesante. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias a Pollo Mirna Cárdenas Jamaica aquí en el estudio. Allá arriba a Facio, a Pati Acosta, a Marlon, a toda la raza que está ahí arriba. En Camerinos a Mari Esquivel. Gracias a todos. Los espero a las 11 en radio en el 102.1. Si quieres escuchar nuestros podcasts, vete a la página Poderato con P de Pedro, poderato.com/Olganelli García. Ahí están nuestros podcasts. Te espero al ratito. Yo soy Olganelli García. Tú eres luz. Enciéndete. ¡Muah!